dejo con Patricio Díaz. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a drummer. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Bring the action. O sea, el beso tiene que ir muy, muy lejos. ¿Y a la polola? ¿Otro beso? Después. Ah, la polola después, se lo guarda para después. Oye, mucho calor acá en Santiago, ¿no? Pobre. Me imagino, me imagino. Un amigo se le falleció, papá. Quería mandarle las fuerzas a Rodolfo. Ven para acá. Vamos a ver qué nos dice este maravilloso jurado. Y vamos a partir por ti. Antonio, cuéntanos. Yo creo que el que nos contó una historia fue Patricio. Nos contó una historia con su físico y sus movimientos. Dentro del strip dance existe esta disciplina que es el tapping, que se caracteriza por plasticidad, dislocancia, flexión, electricidad, creando ilusiones ópticas, como lo hizo él. La verdad que aparte de ser hiperlaxo, tiene un ritmo, una movilidad que le da también un aspecto coreográfico, usando bien el espacio. Realmente asombroso. Gracias. Carola. Bueno, después de las palabras de Antonio, no hay mucho que decir. En todo caso, tomó, este cabrón como que tomó sol, ¿no? La primera vez venía blanco. Sí, sí, sí. Sí, más moreno. Estás más moreno, definitivamente. Oye, felicitarte. No hay un quiropráctico acá. Yo no sé cómo no queda desarmado con los movimientos, esas cosas que haces para atrás. Es impresionante verte. La agilidad, el control de cada uno de tus músculos. Y nada, yo creo que felicitarte porque se nota que has practicado mucho, que hay una rutina exigente. Sí, quiero ganar. Contabas en algún momento que tú practicabas casi viendo tutoriales en YouTube y has aprendido solo. Esta es una disciplina que has desarrollado tú mismo. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Y vas muy, muy bien. Mongo. Patricio, yo te dije en su momento, te dije que tú no tenías hueso, tenías cartílago. ¿Te acuerdas? Es verdad. Sí. Bueno, quiero decirte que has evolucionado desde cuando te vimos la primera vez, que ya nos sorprendió. Has traído una puesta en escena que se ve un crecimiento. Me imagino que esto va a seguir. Sí, esto va a ser sin duda un espectáculo que Dios quiera que sea algún día reconocido al nivel que te lo merece. Patricio, te deseo la mejor de la suerte. Muchas gracias a ustedes. Oye, la polola debe estar en Punta Arenas diciendo, ¿y para mí qué me va a mandar el pato? Ahí se ve después. ¡Oh! Bueno.